Buenas tardes, amigos que nos siguen a través de TDMás y a través de nuestra plataforma de Facebook de Visión. Hoy es viernes 13 del mes de diciembre. Y regresamos, no volvemos, aquí ya estamos. Ya estamos por la mundialista también, ahora sí, papá, combo completo. Aquí estamos por TDMás, estamos en redes, estamos en Colombia, la mundialista. Un abrazo a todos los que nos siguen a través de la 98.7 FM, la 13 veces mundialista. Les decía que estábamos aquí en PF Chang Oxígeno, muy contentos de estar con ustedes en una edición más de Visión, que en realidad, pues, de vez en cuando coge tintes de programa esto, ¿no? Pero, sí. Pero en realidad, lo nuestro es una tertulia entre amigos para pasarla muy bien. Y nos sentimos muy felices con esa toma tan chusa que estamos viendo acá en PF Chang Oxígeno. Rupert Davis. Jefecito, ¿todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien, va todo, Negrito? ¿Cómo bien, va todo, Mae? Bien, bien, gracias a Dios. Un poco afectado ahí. Hoy me quiso dar como gripe y todo. No, yo tengo 15 días de estar así. Con dolor de garganta y me revolcó y todo. Pero aquí estamos. Sí. Ya me mandaron la receta. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y recordarle a todos que este próximo sábado 14, o sea, mañana a las 6 de la tarde, vamos a estar ahí en la Gata Candonga para que comparta con nosotros la fiesta Visión, la fiesta anual Visión. Que está abierto para que la gente llegue a compartir con nosotros ahí. Correcto, correcto. Ahí hay diferentes restaurantes, pueden llegar, compartir con nosotros. Vamos a tener una zona ahí para la gente de Visión, naturalmente. Va a haber un rato de show en vivo, van a llegar muchos de los que han venido al programa que ustedes piden, que ustedes dicen, ay, qué chiva conocer a algunos ahí, sí, ¿verdad? Correcto. A algún correcto. Artista. Uh-huh. Qué chiva que Segura me haga un tour. Entonces, Segura va a estar dando tours mañana en la fiesta. Salen en 10 rojitos, además le da una vueltica a San Pedro, lo ubica, lo lleva, lo trae. Usted nada más haga la reserva hoy y Segurita le da un tour. Tendremos también una, ¿cómo se llama? Un stand ahí para Sunsin. Okay. Tiene varios negocios que ofrecerle con alemán. Chanfle. Sí. Tendremos. Hay varias sorpresitas para todos ustedes ahí. Ay, qué bueno. ¿Qué tenemos para regalar hoy? Para regalar hoy antes de pasar a nuestros invitados. Creo que todavía tenemos un espacio. Invitados para el evento de mañana. Ok. Estoy casi seguro. A ver si Andrés. Ok, sí. Ya me dieron el sí. Entonces, entre todos los que compartan la transmisión. Le den me gusta, interactúe y ojalá ponga. Tenemos esta gorra de Twin Designs, tenemos un balón cortesía de Runic, unos guantes y también al mismo tiempo vamos a tener esta entrada, esta invitación para la fiesta de mañana que vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes. Así es. Los que gusten acompañarnos, correcto. Así es. Y hoy vamos a regalar también estos, miren lo que nos mandó Runic. Nos mandó una bolita. Qué rico, ¿eh? Está espectacular, mae. Sí, hay mejenguito un día de estos, otra vez. Sí, otra vez. Vamos a regalar esta bolita y vamos a regalar estos guantes, mae. ¿Se pueden sacar? ¿Está sellado, Rupert? No, yo creo que ese está sellado. No, están abiertos. Sí. Vea qué chuzos. Vea, mae. Que le cuadra poner. Mae, están chuzos. Están espectaculares, la verdad. Para que no rebote la bola. Para que no ataje a 7 tiempos como Blacky. Qué bueno Blacky atajando, mae. Aquí los tienen, así que pueden compartir la transmisión, darle me gusta. Y recuerden que siempre tienen que poner algún comentario para saber qué quiere usted. Si quiere los guantes, si quiere la bola, si quiere la gorrita de Twin Designs que vamos a regalar hoy. ¿Esa la vamos a regalar hoy? Sí, hoy también se va. Y el invitado. Ahí usted puede escribirnos y vamos preguntan que si Pantera va a cocinar algo mañana en la fiesta. Correcto. No. Tenemos otro stand para la Pantera. Usted va y él le hace la receta que usted le pida. Se imagina. Así que Pantera debe estar oyendo por ahí. Sí. Sí. Nada, estamos muy contentos. Ya hay varios comentarios ahí, la gente preguntando una vez más por el tema de Alonso. Yo a veces siento que lo hacen como en el tono de qué bárbaros estos maes no tienen Alonso aquí. No es el fin, no es el hecho, no es el fondo y ya no sabemos cómo explicarlo, pero es bueno que usted sepa que esto es un proceso natural que se está tomando Alonso y todo el entorno por toda la situación que estamos pasando. Yo sé que ya no vamos a explicar mucho el tema. Alonso es Visión porque es uno de los creadores de Visión junto con nosotros y por supuesto que siempre va a estar acá con nosotros. Simplemente es un tema de tiempo y espacio para que las cosas fluyan, para que las cosas se resuelvan como corresponde, para que todo siga conforme lo exige el proceso debido en este tipo de circunstancias. Eso es todo. Básicamente, ¿qué hace mucha falta? Por supuesto que hace mucha falta.
Que lo extrañamos, por supuesto que lo extrañamos, pero mientras todo esto pasa, Visión tiene que continuar, porque usted come, porque su familia come, porque la familia de Alonso come y porque también vivimos de esto, y es bueno que ustedes lo tengan claro también. Yo dije que no me iba a referir más al tema, pero es bueno que la gente también lo tenga claro. Así que, seguimos. Mari Mora dice, son únicos, los admiro mucho, me encantaría ganarme la bola. Bueno, ahí estamos. Dije que sí es cierto que Hernán va a llegar a vender muñecos. Parece que sí, junto con Rodolfo. Bueno, aquí estamos. Hoy tenemos unos invitados de película. La vamos a pasar muy bien. Y nos vamos a reír muchísimo entre compas, entre amigos. Buena final de fútbol femenino ayer, me la tiré toda. ¿Estaba en el estadio? No pude ir. Pero sí la vi ahí al ratico. Sí, buen partido, la verdad que me gustó mucho, buena dinámica, jugadoras muy interesantes. Sí. Bien, estuvo bien, y ahora todo se define el lunes, ¿no? Todo se define el lunes, ahí va a estar Randy, usted va el lunes, ¿verdad? Este lunes, si Dios quiere, en el Estadio Alejandro Morera Soto, y a ver qué pasa. Y mañana es el partido de vuelta también, Andrei. De fútbol para amputados. Correcto. Que va ganando San Carlos 2-1. 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, un saludo ahí para. No, ahí les mandé. Yo hoy les mandé un videito a los muchachos de San Carlos que me pidieron un video. Okay. Y desearles, bueno, a los dos, porque para mí los dos equipos. Son campeones. Ya, bueno, que no suene trillada la frase, pero ya llegaron a lo más alto, ¿no? Correcto. Y San Carlos entiendo que es la primer final que juega. La Liga ya había jugado. Este sería su bicampeonato. Así que yo, pues como sancarleño, le mando un fuerte abrazo a ambos equipos, pero especial al equipo de San Carlos, que hace sus primeras armas en el fútbol de primera división para amputados. Así que éxitos, muchachos. Muchos éxitos para todos. Dice Juan Calópez, a mí déme lo que sea. Agarra lo que sea. Eric Rodríguez Santamaría, el famosísimo Choc, asistente, quien fuese asistente, no sé si sigue, creo que sí, de Justin en Jicaral. Está conectado por acá. Don Freddy Caravaca, eso es solo para conocedores. De Uruguay, así es. De Coronado, creo que también Sagrada Familia. Sí, bastantes equipos, Don Freddy. Bueno, el eterno, Don Freddy. Era un todoterreno, un todoterreno. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos nuestros invitados ya o qué? Antes de pasarlos, voy a recordarles que estamos a nombre de Cepol, más hoy que ando medio congestionado y sí, todo. Sí. Entonces uno llega, hace el inhalador Cepol y listo. Soluciona usted todo problema respiratorio ahí. Para estos días son fundamentales. De verdad, yo ando uno ahí. Mi esposa anda uno. Y mire, constantemente ahí una inhalación para respirar libremente. Correcto. Como corresponde. Y yo por estar molestando con lo de la fiesta, me quiero respirar un día antes. Sí, yo creo que debería quedarse en la choza mañana, madre. Quédese descansando para que se recupere. No. Pasamos a nuestros invitados. Por supuesto, hagámoslos pasar. Bueno, vamos a pasar a nuestros invitados LG el día de hoy. Sí, ya tenemos. Ricky viene invitado. Don Randall Alemán, por supuesto, por no. Colombia, por TDMás, por todo lado. Traigo el abogado allá atrás. Sí, hay que traerlo mejor. Me pellizca, me dice que puedo decir y que no. ¿Todo bien, mi hermano? Guante Romea, aquel mae, ¿eh? No se puede. Mincho, ¿no se enoja? No. Trae tampoco. Lo tengo a la par. Tengo permiso. Tiene permiso. Que queden actas. Sí. Grito, ¿todo bien? Bien, aquí corriendo. Bye. Sí. Escucha, sí, está pesada la cosa. Sí, yo también. Yo vengo desde San Pablo de Turrubares. Porque estamos con la fiesta de la empresa ya todo el día. Y era el carrerón que tuve que pegarme para llegar acá, man. Bonito. Pero bueno, ahí. Sí, muy bonito ahí. Chivísima. Es una zona muy bonita. Don Benjamín Mayorga. Mora. Gusto saludarle, mi hermano. Voy a apagar el celular. Sí, nada más dígale que no lo llamen, menos si son cobros, man. Bueno, yo, para mí es un placer estar de nuevo acá en el programa y vengo a pasarla bien, ¿verdad? Después de haber logrado llegar. Vamos a pasarla bien esta tarde. Yo creo que Trey Bennett siempre ha sido una gran persona, un gran compañero y ni para qué, ¿verdad? Y yo creo que con Atin y con usted nos hemos llevado bien a través de nuestras vidas.
y este programa ha engrandecido el fútbol y ha engrandecido la comedia, y sobre todo la gente ha podido ver y visualizar que un camerino no es llegar solo a jugar, sino que somos personas normales, con problemas, dificultades y con locuras. Así es. Y tengo que decir que aquí están tres de los que fuesen invitados en algún momento, más queridos y más solicitados de Visión. Correcto. En estos días hemos ido invitando a los que la gente constantemente traigan atrás, traigan a Mincho, ¿cuándo vuelve Rapán? Rapan, le cambian el nombre, lo hacen doctor, lo hacen utilero, de todo. Pero bueno, aguatero me dijeron, sí, a la abuela. Sí, bueno, Rapán, no es Rapán, Rapán. Primero. Rapan, sí. Desde la época que hacíamos así. Se acuerda, a comérelo ahí, que no se mueva. Estamos. No se ría mucho porque se corre el teléfono. No, pero eso es muy bonito porque la gente ha descubierto, Mincho, esa parte humana, que vos decís, la convivencia del camerino, que es maravillosa, porque yo creo que es lo que más extraña en el fútbol. Esta convivencia, ¿no? O sea, como dijo Blacky, que le preguntamos... Fue el único que no dijo lo mismo. Todos siempre, por lo general, les preguntábamos, o sea, el fútbol de la convivencia y todo, ¿qué es lo que usted más extraña del fútbol? Y hace Blacky, el cheque. El salario. El salario que recibía. No, eso también se extraña bastante. Claro. Qué bonito, cuando llegaba uno las quincenas y estaba, bueno, más en la época de Vergara. Cuando había, porque... En la época de Vergara, por eso le digo, porque antes de eso, bueno, yo estuve con Rapa ahí en Heredia y en un momento nos tocó duro también. ¿Cómo? La época de los bingos. Bicho, ¿usted la pasó fea en algún equipo? Sí, claro. No, con Saprissa. Con Saprissa. Con Saprissa la pasamos fea. Con Artiñano, ¿se acuerda? Con don Enrique Artiñano la pasamos horrible. Sí. Pero esto es un fenómeno y por eso a mí, o sea, yo me entristezco cuando dicen que Saprissa no puede contratar, porque nos pagaban con la taquilla en sobres los domingos. Entonces yo decía, si la afición de Saprissa es capaz para generar los sueldos un sábado, un domingo, y para después del domingo irnos a comer algo a un restaurante y algunos atardes juveniles, ¿verdad? Viéndolo acá, ¿verdad? O sea, irnos a Dynasty. Estudio 80. ¿Entiendes? Porque ya en la tarde, a las 5 estaba el hombre en Dynasty aquí. Entonces yo creo que es una afición muy loable, es una afición que llena los estadios y ya hay siempre tributo económico. Sí. Definitivamente. Sí. ¿Vos qué, Rapitan? Rapan estaba acordándose de los picos. Ay, papá. Rapan que estuvo, no, yo los picos en Heredia, yo soy de los originarios de los picos, más. Rapan, ¿cuántos años llevas en el Club Sport Herediano? 19 años. 19 años. Uh-huh. Impresionante. El nombre. Nada más le. ¿Cómo hacía Sague? ¿Cómo hacía Sague? Impresionante. Impresionante. Oiga, pero ¿cómo es que habla Trae? ¿Qué cosa más? Impresionante. Uh-huh. ¿Cómo habla quién? Trae. ¿Por qué me está invitando a mí? ¿Cómo es que habla Trae? ¿Cómo es que habla Trae? No. Es que esa voz le hacía. Acuérdese, ¿sabe de qué estoy hablando? Austin. A Austin, él siempre le decía cosas así a Austin, entonces lo molestaba mucho. No, no puede molestar de por sí. Se cuesta joder. Sí. ¡Otra vez tarde, Austin! ¡Oh, sí, bebé! ¿Estás me entendiendo, bebé? Sí, podemos decir, sí, claro, como... Claro, claro. O Jir con década. Sí, sí. ¿Se acuerda? Esa, ¡o Benguel! Esa es buena como ir con Austin. Ahora la contamos bien, ¿se acuerda? Tírala de una vez, arranquemos. Tírala solo. Y tras de eso se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Y qué? ¿Llegó tarde el topo? Que empiece esta visita y yo me meto, caray. Odir es el único técnico que yo tuve que se sentaba con la canalla. Es decir, se sentaba atrás. En el bus. Sí. Iba jodiendo ahí, que no sé qué, que ayer estuvo con una chiquilla, no sé qué. Oh. Y nosotros. Morfaya. Putica. Odir, perdón, profe. Cuando ya llega, había un masajista. Morfaya. Un masajista, García. ¿Cómo era? ¿Que llamaba García? Carlito García. Carlos García. Carlito. García. Así, a ver. Entonces llega García con el teléfono. Así. Profe, y todos ahí, Jara, Robert, todas las ratas ahí. Teléfono, ¿quién? Berry. Y todo el mundo. ¡Ah! Estaban a Cele. Entonces el hombre llega a agarrar el teléfono, ¿va? Y dice, sí, Austin. Sí, Berry. Berry. Ok, yo voy, pero que juegue, Berry. Que no me lo deje en la banca. Ok, que juegue unos minutos, caray.
o era Austin, decía, que pedía bendición para mí y le cayeron todos. No puede, ay, mae. Llamando al profe. No, llamando, mae, para despedirse, iba a viajar. No, mae. Entonces le decía, bueno, pero no solo a vos te llamo, Mesmer. No, entonces, exacto, pero eso sí fue mejor porque le decía, sí, baby, ¿dónde está? A lo puerto, baby. Sí. Mucha suerte que juegue. Pero Carlos Castro era el que jugaba, entonces decía, y que se lesione Carlos Castro, baby. Y que se lesione Castro, que... Ay, qué bueno. Qué bueno, nosotros ahí, escuchando. Uy, a la par de la canela, no, no, el error, ya hoy, a Austin, yo cada vez que lo veo le tiro, sí, baby. Dios lo bendiga, que juegue. Oiga, y que se lesione Charlie. Madre, y que se lesione Carlos Castro. Lo quería, güey. Ah, lo quería ver, güey. No, pero ya. Que se lesionara a Carlitos Castro. ¿Usted tuvo a ir, Mincho? Sí, claro. Ah, sí, claro. Sí, claro, sí. En el 91, ¿no? En Heredia. No, en Saprissa. En Heredia, no. Espectacular. La final aquella que perdieron, que Austin hizo gol, por cierto. Correcto. Ahí estaba lindo. Sí, un saludo para todos. Ah, era Odir el técnico de Saprissa en ese tiempo. Lo tuve en dos o tres procesos. Muy buena persona, ¿verdad? Una persona. Es un tipazo, ¿verdad? Sí, demasiado. Es un tipazo, pero ahí suceden con él, al igual que el Pocho Cortés, suceden cosas extraordinarias, ¿verdad? Y locuras, ¿verdad? Ajá. Locuras. De ahí, un día, el Pocho, de ahí, chavalazo, ¿verdad? El Pocho Cortés. Y nosotros teníamos a Lemao, ¿verdad? ¿Se acuerda? Lemao, un brasileño. Entonces, Emanuel, lo comenzaba a molestar. Y le exigía entrenar, si habíamos entrenado durísimo, lo hacía más. Y entonces, un día llega llorando así y le digo, Lemao, ¿por qué está llorando? Y, Marcelo, me tienen loco, yo voy a matar. Y le digo yo, no, tranquilo, pégale un golpe nada más, cosquéelo. ¿Usted está hablando en serio? Le digo, sí, claro, mae, péguelo. Y verá que el mae lo respeta. Y yo no sé qué fue la vara, mae. Y un día, y Marcelo llega loco al estadio. Y dice, yo me quiero agarrar con usted. Y Lemao hace, ¿conmigo? Digo, bueno, y la vara, los apartamos. Seguro mae, no. Tranquilícese. Oh, bueno. Mae, tranquilícese. Y los picamos. Y después la canalla comienza. Lo mato, lo espedazo en dos. Hijo de puchica, mae. Y un día... Y llegamos al estadio, mae, y las ratas dicen, mae, ¿por qué no hacemos un redondel acá? Sí, para que se apañen los maes. Para que se quiten las ganas. Se quiten las ganas y la vara. Uh-huh. Porque si lo pone a correr 10 kilómetros, ¿cómo usted le va a aguantar? Y lo carboneamos al mae. Entonces el mae comienza a hablar en portugués con Geraldo da Silva y Geraldo y Adoni le decía, pero si lo va a pegar, mátalo. No lo puedes dejar vivo, en portugués, después los maes me cuentan, dice, despedazalo, así en portugués, y mae se reían, y el mae así, bueno, y entonces de ahí mae, Marcelo pide mae, le digo, Marcelo, cálmese, no, hace redondel, lo voy a despedazar, mae, y se cuadran los dos maes. Marcelo era el preparador físico. Sí, se cuadra, sí. Mae, entonces, ey, mae, Marcelo. No puede ser, Marcelo. Marcelo Manuel. Ajá. No puede ser, Marcelo no sabe pelear, mae, y se le va al mae encima y le hace pla, pla, pla. Y entonces, donde lo tiene feo, me le pongo ya, Lemao, ya, cálmese, mae. Y dice, déjame matarlo. Lemao me dice a mí, y me hace Marcelo, soltame, indio, por favor, lo voy a despedazar. Le digo, Marcelo, le pegó 4 golpes y ya tiene aquí la cara hinchada, nada tiene. Bueno, volvemos de nuevo, dicen los maes, está de majadero, suéltelo, indio. Le digo, yo lo suelto. Y pa, lo agarran a Marcelo, mae, más hinchado, mae. Y como es blanco. En la tarde, mae, yo tenía a mi hija Alexita pequeña y llegó al gimnasio de Marcelo. Y dice, tenés un padre fenomenal, el indio mayor, Alexita. Si no me quita Lemao, hoy lo mato y estuviera en la cárcel. Me hubiera convertido en un homicida, Alexita. Y la chiquita mía de 6 años se lo quedaba viendo. Y llega a la casa Alexita y me dice, papi, es cierto moreteado. Que Marcelo casi mata a Lemao. Le digo, ¿quién le dijo eso, mi amor? Y dice, Marcelo, me dijo que gracias a usted, que usted lo desapartó. Le digo, no, casi lo matan a él, más bien. Y me dice Alexita, es que yo le veo acá, papá, todo inflamado y roto acá. Le digo, esa fue la secuela señales, de estar jodiendo un brasileño, ma. Le dieron duro, ma. Qué fuerte, ma, ¿eh? Fuerte. No, ma, se llevaban los maes. Sí, ma, y ya Pocho quería ya con un jugador que se llevaba mal. Y entonces le dijo, no, profe, paremos esto, ya vamos a entrenar. Uy, ma, qué vara más rara, ma. Ma, ¿sabes que yo más de una vez estuve en un camerino
Mae, estos dos maes, mae, sáquense las ganas, mae. Sí, sí. Venga. Sáquense todo el mundo, que sí, se den. Sí, se den. Y se dieron, mae. A veces pasa, a veces pasa. Más bien, a veces eso hasta ayuda al grupo. Ayuda, güey. Sí, que todo el mundo se calme. Marcelo era muy peleón, sí. Entonces peleaba mucho con el utilero de nosotros. Y un día saca el calentamiento de todo el mundo y estaban en medio partido. Y yo veo a Marcelo como por allá, como un perico mojado, así. Y ya le habían repartido ya que está todo el mundo, pero ahí como medio peleó con el utilero lo, hey, ma, lo jodía. No le daba jacket. Es que un utilero chivo es lo peor. Es lo peor que hay. No le daba jacket, ma. Te la aplica, weón. No le daba jacket, ma. Y cuando lo veo yo, ma, como que le dio pesar, ma. Y se viene con la jaquetilla y la viene estirando. Le dice, ¿vas a querer abrigo vos? Porque así habla el compañero. Y viene y le dice, seguro que soy impermeable, weón, le dice. No es como estoy, como un pollo, todo mojado. Hasta ahora me ofrece. Ah, si seguís hablando, te dejo ahí más mojado, le dice. Dio media vuelta y se vino. Ahí se quedó, man. Un utilero chivo es lo peor. Eso es lo peor. Ah, no le limpia los tacos. No le limpia los tacos. No le lava la licra. La ropa de onda. Y bulgarean también. Bulgarean los maes. Había uno, Manuel, ahí en Brujas, que comenzaba. Digamos, si quería masajearlo, uno comenzaba. Digamos, un ejemplo, yo era de los rayados. Sí, sí, entonces comenzaba. ¿Cuántos títulos tiene usted? Me hace si lo puedo masajear. Entonces comenzaba. Sienta cariño, sienta cariño. Entonces a los más carajillos les decía, Manuel. Usted no ha ganado nada. Usted no ha ganado nada. A Saúl, pobrecito, Saúl, para variar. Saúl de buena gente, se le queda viendo así. Y Saúl estaba casado con la ex, que ya hemos hablado. Sí, Mónica. Sí. Volvió Mónica. Pobrecita Mónica. Ay, qué bueno. Entonces comenzaba. Saúl, lindo, lindo, no es. Pero tiene un gran corazón. Manuelito era una cinta. Va, sí, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Chuletica o caldo de pollo? Sí, es que era un artista. Dice, a usted hoy voy arrocito y frijoles, nada más. Simple. Y no, después llegaba y se le subía algún carajillo a la camilla. No, jale, bájense aquí. ¿Para qué voy a gastar usted? Ni jabón voy a gastar en usted. Es que no, pero el bicho ha contado una muy buena. Sí, tiraba duro. Échele cepola a ese. Échele manteca de chancho. Llegaba peluca, perdón, llegaba peluca, mae. Y se le subía a usted, mae, a peluca ahí y decía, le voy a hacer un toquecillo, dice, pero con pellejo de chancho indio para que las articulaciones se jodan y se desgarren. Muy malo, dice, muy malo. Ese peluca era agrandadísimo, man. Sí, sí, no sirve para nada. Pero papito, Manuelito tenía lo suyo. Llegó un día un chamaco, man, tenía varios partidos de seguir jugando. Rapan, sí. ¿Usted cree que yo me pueda masajear? ¿Qué le pasó? Ya me cuenta, ¿verdad? Me dice, ajá, es que Manuel me hizo bajado en la camilla. Sí, creo, mae. Sí, mae, lo hacían, mae. Sí, mae, aunque yo, viniera mae, jugando. Era pesado. No, mae, ese mae peluca, llegó un mae ahí que de ahí está llegando a los 3 días, y ahí el mae está llegando, mae, y cuando vemos el mae se tira a la camilla. Ajá. Y peluca hace así. ¿Y este qué? ¿Y este qué? Le hace a la canalla. Mae, qué agrandado, sí, mae. Sí, esa era la muerte. Y le dice, disculpe, caballero, ¿se puede bajar de la camilla? Le dice el muchacho, masajéme. No tengo la menor idea de quién sea usted. Bájese mi camilla. Mae, todo el mundo cagado en la risa en el camerino, mae. Mae, qué huevo. No tengo la menor idea de quién sea usted. Esa era cosa seria. Agrandadísimo. ¿Cómo es la de los taxis? Cuando ese, no, no, güey, que soy conocido. ¿Cómo era, güey? Es que se iba a bailar ahí a, ¿cómo era? ¿Cómo era ya? ¿San Rafael abajo? Ay, los Higuerones. Los Higuerones. Sí, sí. Oiga, la isla. Pero él todos los domingos iba ahí y salía, man, siempre pegado. Ah. En paz descanse, bro. Chaco Vele. Sí. Entonces ya llegaba y cuando ya él iba en el taxi así, ya. Sí, sí. Hasta el alma. Que ya había oxiso, bailado, ya. Sí, sí, sí. Pero usted sabe que la gente famosa, cuando pide un taxi, le dice uno por la casa de Figueres o lo que sea. Entonces él decía, sí, por aquí, sí, por la, sí, casa, sí, de Canarias. Sí. Uno por la casa de Peluca. Uno por la casa de Peluca. Claro, dice, de 10 personas, 9 me conocen y uno dice, ¿será o no será? Todo, weón, ¿yo qué hago aquí? Y ahí está Peluca por allá, se ve chiquito aquí.
y lo toca y le hace, señor, es que yo soy liguista, yo no puedo saltar. Le hace, va jalando, busquetrillo. 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 Imagínese ahora eso. Lo que uy, mae, no, Dios, guarde. No se puede, no se puede. Pobrecito chiquito, pero en ese momento uno dice, ya Peluca. Y Emeria le fue a decir a Peluca, güey. Y que le fue a decir al menos indicado a Peluca, por lo mismo. Eso es lo peor. No, no, y la que estaba bailando con la chavala que tenía el marcapaso, man. Ah, sí, sí. La, sí, la garra así, dice que oiga viene. Oiga eso. Pa, pa, tirala, Micho, tirala, Y papá, y Peluca la agarra y dice, está guapona, dice. Está jugada guapa, de bailarín, sí, man, jugada de bailarín. Y de un pronto a otro la chavala le hace, y le dice, mi amor, ¿qué es lo que tenés? Dice, tengo un marcapaso, dice, masaje el próximo viernes, porque yo voy jalando, si algo le pasa, no soy responsable. Tenía una tarjeta que no le cabía ni una sola información más qué de él. Madre, estaba solo ese qué Peluca. Bueno, Peluca, va. Sí, además, estuvo años en Saprissa. No, pero el Chiqui se la hizo. Sí, el Chiqui García. Sí. Tírela, trae, tírela. Sí, sí, la que. Con el viaje. Yo ya la había tirado, sí. Sí, sí. Ya yo la había tirado, así que. Viera usted se la tiró buenísima, pero es que el Chiqui ya había vigiado que él era rajón. Lo tenía atravesado. Sí, sí. Y ya Chiqui dice: este más se la voy a hacer. Y sí, cuando se sentó a la mesa, más ahí hablando y todo. Le contó todos los viajes y todo. Currículum, le dice. Se fue resbalado el hombre. Dice, yo fui aquí, yo fui dice, allá, yo conozco. Olimpiadas aquí, de Moscú. Allá. El Chiqui se quedaba así. Dice, Panamericano. Ajá. Los Ángeles. Sí, sí. Y el Chiqui va apuntando. Y le dice, hermano, qué bien, dice. Viajas tú. Él ha ido a muchas partes. Y lo dejó. Y lo dejó, man. Y mandó a Cristian. Y se mató del sí, colerón, seguro. Claro, claro, porque le dice el Chiqui, pues qué dicha, hermano, por todos los viajes, hay sí, todo, pero viaja Cristian. Uy, mae. Y él, sí, y él estuvo con la Cele también. No, el mae me llamaba. ¿Peluca? El solo mae. En... Sí, estuvo con para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas. Sí, de... No, el mae fue a todos lados. Sí. Vamos oigan a este. Pero cansado de oigan a este. Mae, el mae era... Yo era como un hijo para él. El mae me llama en la noche y me dice, Indio... ¿Viste lo que me hizo el Chiqui? Entonces me dice, ¿qué opina usted? Dice, ¿verdad que hablé mucho a mí? Digo, no, huevón, hablaste demasiado. Se echó al agua solo. Claro, huevón. Y el maestro se agüeó, man. Se agrandó. Fuerte, man. Una pagadilla me estaban pidiendo la de Ogir cuando llegó a Heredia, man. No, pero ¿sabes cuál es la buena? Le conté a un compa y me dice, madre, pero que le haga tres voces, porfa, que le haga tres voces. Que sea muy buena, güey, tiene que ver con Pepe. Con sí, Pajares, sí, 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 sí. No, y ninguno de los tres se enoja. Abrazo a Pepe, que está en México. Será, sí, Pepito, un abrazo. Excelente persona, Pepe, madre. Chavalazo. No, lo tuve yo, nada más ahí nos saludábamos, pero no, nunca. Eso es de los que usted dice, ¿a quién le podrá caer mal Pepe? Sí, es demasiado noble, muy buena demasiado gente. Demasiado bella persona. Es que él estaba en Saprissa y cuando yo llegué, volví, fue la época de Vergara, entonces no había, sí, no, lo no había extranjeros. Cierto, no había extranjeros. Este, que este es como hijo mío, pero Obenguel, ¿se acuerda? Obenguel. ¿Quién le decía? Obenguel. Obenguel. Pero le decía así a Wayne. Qué necio decía Wayne. Yo soy Wayne. Sí, usted, venga, venga. Decía, vengo para acá. A Wayne Wilson le decía. A Wayne Wilson le decía, venga. Obenguel. A todo el mundo le cambiaba. O yo lo veo parecido, se le dice. Y le decía a Wayne, ah, no me mate. A Gerardo Hidalgo le decía Alvarado, ¿se acuerda? Ah, sí. Le cambiaba los nombres, le cambiaba los nombres. Pero a Gerardo buenísima porque ahí en el Morera no lo quería para nada. Vamos a ir un momentito con don Hernán a la Junta de Protección. Ya regresamos por Colombia, continuamos. Siga. Bueno, ¿y qué? No lo quería en la liga, no lo, estábamos jugando un partido en Heredia, pero Odir no quería, no le tiene nada de confianza a Gerardo, sí. Sí, pero llega una jugada y se jode Lester. Y claro, hace huir. Gerardo ahí se va para donde está. Digamos, a ti en ese Gerardo y le va a ir donde más le hace. ¡Oh, Alvarado! Usted está jado aquí, ¿verdad? ¡Oh, tranquilo! Y claro, todo asustado. Entra Gerardo. Más que aquí con los guantes, sí, y todo. Entra Gerardo aquí como diciendo, ¿usted más que le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, sí, ya está jado ahí. Y la primera vara. Jugada, Mauricio Solís le pega y se le va a Gerardo aquí. Y gol de, creo que fue de Miso. Miso, sí, de Miso. Y era oír el suelo tirado. Alvarado. Ay, pa, qué mal.
pero le hacía así. Volvemos por Colombia. Regresamos. Como para tranquilizarlo. Qué bueno, va. Bueno, pero ¿cómo fue Rafa esa? No, y el mae es aguisotero, va. Súper aguisotero, mae. Súper aguisotero. Si ese mae gana. Si ese mae gana. Con rojo, mae, y hay que jugar contra la liga. Se deja un buzo amarillo, pero como por 3 meses. Dicen que un día se dejó un calzoncillo, mae, casi 20 semanas, weón. ¿En serio, mae? 20 semanas se dejó un calzoncillo. Dice que cuando lo lavó la doña era chocolate, weón. No, mijo. ¿En serio, mae? Aprovecho a todos los que están almorzando. Ay, qué bueno, weón. ¿Cuál era esa, Rafa? Me hubiera dicho el parce, oigan a este. Ajá. Qué hubo, Mincho, te has cuidado con lo que dice, hermano. Viene el de venta de Colombia. Hay que tirar ma, la verdad es que viene y dice, le iban a quitar a Jafet de entrenador. Entonces, los muchachos no querían que lo quitaran, estaban con él. Era un momento ahí, pero difícil, difícil. Que había mucha empatía con Jafet. Sí, claro. Sí, resulta que llega don Mario Sotelo. Uh-huh. Mario Sotelo dice, a Mario vamos Sotelo. A cambiar de entrenador. Ya hablé con Odir. Está bien. Meten a Odir al camerino, todos los muchachos ahí. Está Pepe y hablan todos los más pesados. Los rayados. ¿Qué iban a hacer? Que todo el mundo, no, más apoyemos a Jafet, man. Nosotros queremos que Jafet se quede. Y ya con Odir ahí adentro. Odir ya venía, nosotros no sabíamos. Venía. Entonces entra Omar y dice, muchachos, ahora el entrenador de ustedes, el entrenador va a ser Odir Jaques. Los voy a dejar con ellos para que él hable con ustedes. Y todo el mundo, ay, nada, no le dio pelo. Y entra Odir, ¿cómo está, Kepo? Ok, un gusto para mí, o poder estar aquí en este camerino. Que sabe que si yo no creyera que este equipo pudiera ser campeón, yo no estuviera acá. Yo no estuviera acá si no hubiera un material humano. O veía los jugadores, o veía toda la calidad que hay. Yo creo que podemos salir campeón y darle esa alegría de 18 años a esta afición que lo merece. O yo cuento con ustedes, muchachos. Y ese silencio, man, el camerino, nadie dice nada. Y Lula le hace así a Pepe y Pepe. Si quiere le digo yo, idiota, está bien. Ya termina de hablar el hombre, le dice, profe, vea, usted me va a disculpar, este es el sentimiento de todos acá en el camerino, no lo tome a personal, pero, ¿cómo le digo? Para que no se ofenda, profe. Usted sabe que yo lo conozco allá de Liberia también, una gran persona, le tenemos demasiado cariño, pero esto es lo que pensamos todos, profe. ¿O qué pasó, Pepe? ¿Qué me quieras decir? Que nosotros no queremos que usted se quede, le dice. ¿Qué me está hablando en serio, Cancela? Usted es un tipazo, caray. Usted es un... Y sí, yo se lo digo porque es lo que pensamos todos acá. No, vuelvo y le repito, no lo tome a personal. En realidad es que pues, nosotros queremos que sigas a Fed. Porque así no me voy a quedar. Aquí hay mucho material, pues yo acá no me voy a quedar. Sale el hombre chivísimo. Ya chiva, ya. Chiva. Bravo. Y me dice don Mario, cuando se lo topa, Dios, Odir, ¿qué pasó? Que ese equipo no me quiere. ¿Qué voy a hacer? Odir. Pero yo se acuerda lo que yo le prometí. O deme que yo lo arreglo. Deme un minuto que yo lo arreglo. Ya con la plata que claro. Le metieron ahí. Se volvió. Se volvió el hombre. Y dice, o muchachos, o yo los voy a perdonar. Aquí no hay rencor. Pero vamos a salir campeones, caray. Y no hay campeón. 18 años. Y salió campeón, güey. Eso fue lo más increíble, güey. Salió campeón, más. Qué buena historia, güey. Es demasiado bueno, pero el hombre, yo con él tengo muy buena amistad. Sí, claro. Sí, es un tipazo. Es un tipazo, sí. Lo tuve varias veces. Al final, esa final que perdimos 1-0, bueno, ganamos 1-0 aquí. Centrazo de Tribe. Se la pegó una jupa a Hilbert. ¿Se acuerda? ¡Vamos, Solano! A Hilbert Solano, mae. Y ya después del resto, ya. Después en ese. Dejémoslo así. Cosa de locos ese partido. Y después esa vez, y después volvió a ser campeón con los increíble, mae. Increíble. Y él siempre me ha tenido mucho cariño. Le digo, profe, usted no se enoja. Oh, tranquilo, doctor Randall, no se preocupe. Puedo seguir aquí haciendo como yo. ¿Y Fariña? ¿Y Fariña? Es una cosa de loco. ¿Y Fariña? Con Fariña, Mauricio Ray, por cierto, tiró una muy feiña mía aquí. Que Fariña me dio un besiño. Sí, un piquito, hijo, y todo. Pero fue un piquito. Usted estaba cerca. Sí. No fue. Rumores fueron. Sí. El hombre siempre se le olvidaba el cronómetro. Son rumores. Sí, son rumores. Venado. Al hombre siempre se le olvidaba el cronómetro. No hay eso de venado, porque acuérdese. Siempre se le olvidaba. Coco no que dice, va. No, cachú. Ay, qué bueno, güey. Se le olvidaba siempre el cronómetro. Al hombre. Sí, profe. Fariña. Mi reloj. Y tanta cosa, más un relojito ahí. Humildón, resulta que le digo al profe, déjeselo. ¿Estás seguro, doctor Rapa, que sí puede dejar eso? Más
Digo, la parilla. Pero, profe, no hay problema. Déjese, yo tengo otro. Yo tengo que agradecer con todo mi corazón que este gesto que tiene conmigo. Y el maestro se va acercando, se va acercando. Ay, es y un beso. Así le hace. Usted también le dio besillo. Y es como cuando esa sensación que creo que todos hemos tenido, que nos quieren dar un beso. Si usted dice, no, usted no. Y usted se siente hasta indefenso. ¿Cómo le decía? Oh, doctor Randa, yo quiero agradecer lo que usted ha tenido conmigo. Cuando el madre me hace así, iba saliendo Mauricio Wright por la grada del estadio. ¡Me va a dar un piquito! Y claro, el hombre cambió el beso y pa, me da. Sí, y le dice, oh, disculpe la euforia, pero yo agradezco mucho este gesto. O Campitos. También lo quería mucho. Ay, qué bueno. Sí. Ese era otro personaje, man. Sí. Pariño, un personaje. ¿O dónde están los feos, caray, de este equipo? Muchos feos hay en este equipo. Vamos a contar. Qué buena. Esa es buenísima, Lalo. Pero... Muy buena gente, profe Fariña. Un tipazo. Vos no lo tuviste, Fariña, ¿no? Buenas anécdotas. Vos lo enfrentaste, nada más. Exactamente. Y vos también, Mincho. Sí, el estadio, mae. Yo tengo muy buena amistad. No fue con Badú, huevo. El estadio fue con Badú. ¿Cómo era que llamaba la Lora de Badú en las noches? Esa Lora, mae. Mae, esa es cierta, mae. ¿Verdad? Lo llamaba en la noche. Me tiraba la Lora a medianoche, el mae. Qué jeta, mae. No, mira qué feo, mae. No, mira que veo con ese mago. Sí. Y la lora y el brujo, güey, me mareaba. La lora me decía, ¡Edio, hijo de puta! No. Y yo me quedaba así, digo yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y al aire. Y al ratito me salía el brujo. Ya los tenemos, le ganamos este campeonato. Y le digo yo a los maes, no, hombre, man, yo tengo que hacer algo, güey, claro, por esa prisa. Ya que el psicólogo está ahí, nada más recibiendo la harina. Yo la voy a hacer, man. No, ya mató al psicólogo también. Claro, güey. ¿Y quién era el psicólogo? No, muy bien. Claro. Eso está como aquel, ¿se acuerda? Que se llevó toda la plata. Sí. Ese novio Tarantino. No. ¿Cuál? Aquel, mae. ¿Usted sabe algo, mae? Ahora, perdón, trae que te interrumpa. ¿Se novio se llamaba, hermano? Tarantino. ¿Era un italiano? Sí. Que iba a comprar colonias y traer y no volvió. No, hermano. ¿Alguien la contó aquí? ¿Quién fue? ¿Fue Mincho? No. Creo que fue Roger Flores. ¿Alguien la contó? Es buenísima. No, el mae, le juro por mis hijos que lo que les voy a decir es verdad. ¿Cierto, Andrés? El mae escribió al Facebook de Visión que el mae vio la anécdota. En Italia está. Ajá. Y el mae como escribió una Biblia. Nosotros dijimos, este mae está chiva porque la tiraron. Y era más bien como disculpándose. Que él nunca había tenido la intención de robarse la plata, Minchu. Pero se la robó. Carebarro. Mándeme otra carta. Porque la vara fue así. Y no llegaron las colonias. El mae yo lo recibo, mae. Ajá. Y lo voy a sacar acá en Avenida Central, mae. En San José. Bueno, de un restaurante. Y el mae me agarra. Indio, me caes bien, buena volando. Persona sí, y toda sí, la vara, sí. Mae. Y el mae la está metiendo, la está rompiendo, mae. Está metiendo bien. Goles. Y jugaba bien. Y era buenísimo, mae. Pero de un pronto a otro, ese mae venía de Galveston, Texas. De un pronto a otro, el mae me dice a mí, tengo un problema. Le digo, ¿cuál problema? Me dice, me tengo que ir. Le digo, está loco, está jugando bien, está metiéndola. Me dice, no, es que mi padre está a punto de morir. Y los italianos, si el padre está a punto de morir, tienen que estar ahí hincado. A los pies del padre, le digo yo, mae, ¿sabe qué? Igual que en Talamanca, así nosotros vemos a nuestros ancianos, váyase para Italia. Pero el mae, ¿dónde va? El mae, ¿dónde va a jalar, weón? El mae dice que el mae vuelve. Yo vengo, yo le veo los cachos, me cuadraron unas botillas, mae. Que tenía el mae tenía buena ropa. Entonces le digo yo, mae, yo tengo una platita, ¿por qué no me compra allá en Italia unas botitas? Y me dice, indio, va. Mae, yo se las compro en mi plata. Y ahí, en ese momento, llega Enrique Díaz y dice, mae, tráigame unas varas, weón. Camisas y esas varas, mae. Y se fue ahí con una harina, creo que Enrique Díaz y unos maes. De total, mae. Cuando llega el mae, jala, mae. El mae no vuelve nunca más, weón. Sí. Y lo buscamos, mar y tierra. Nos comunicamos y nada, el mae no apareció, mae. Se llevó toda la harina y todo, mae. Y hay otros maes que le dieron otras harinas
que por color no dijeron que le habían dado harina. O sea, todo mundo para no pegarse el bañazo. Para no pegarse el bañazo, mae. Pero entonces, por lo menos dos defensas más se fueron de $300. Ya me di cuenta en estos días. Que todos querían oler rico. Como todos hombre, querían ya. Colonia, weón. Todos querían Armani, mae. Y Armani estaba saliendo apenas. Ajá, ajá. Ay, qué lo que era, mae. No, pero si no se escribió, bueno, escribió un texto escribió, grande. Escribió como ofendido el mae. Que no disculparan. No, ¿cuál disculparan? Que ya se robó la harina, ¿qué vamos a disculpar? Nada, güey. Que habló. Que le mande a que le mande a día los $300. Hijo de pucha. Qué bueno, mae. Qué bueno, mae, qué bueno. Oiga, dice Jorge Vindas que lo tenemos descolado. No, dígale que no se ha agrandado. Que no se ha agrandado. Escoponi. Dígale que no se ha agrandado porque lo he invitado 70,000 veces y no puede. Y nunca puede. Siempre sí, me dijo que después del 21. Y está anoche hicimos una cuadrangular en Tacares de Grecia. Adivinen en qué posición jugó Vindas. ¿De qué? Lanzado a la izquierda, armador. Vindas. Jorge Vindas. No Valerio. Qué jeta. De armador, man. ¿Cómo le dijo? Escoponi. Es que era el ídolo él. Sí. ¿Así? Norberto Escoponi. Un grande Vindas, mae. Sí, un abrazo saludos. Para Vindas. Saludos a Vindas. A ver cuándo lo traemos. Bueno, estamos desde PF Chang, aquí Oxígeno, para los que nos siguen por la Mundialista, por Colombia. Estamos compartiendo hoy con Benjamín Mincho Mayorga, ídolo sus morado. Sus compañeros lo llaman Mincho. Hijo de puchica. Con Trey Bennett y, por supuesto, con Randall Alemán, con Rapitan, que vino hoy a acompañarnos. La verdad que le hemos pasado súper bien. Hay cualquier cantidad de mensajes. Dice Joseph H. que seguro es italiano, era socio de Zunzini Alemán. Sí, probablemente. No era socio, weón. No le va a pagar, dijo Floyd. No le va a pagar. Fue el que les enseñó la vara. Y como 20 personas han puesto, rapan. El vendedor colombiano de la venta colombiana. ¿No escuchaba el vendedor? Sí, esas ventas colombianas por tele. Ajá, sí. ¿Cómo es Rafa? No, pero es que esa de Floyd era porque su cine le veía plata o algo le tenía. Le decía, ay, manillo, no hay nada peor que verle a Floyd. ¿Me va a pagar o qué? Le decía. ¿Cuál Floyd? Guthrie. Y ese es chivísima. Era chivísima, claro. ¿Y cómo decía su cine? No hay nada más feo pa' que verle a Floyd, man. Pa. Digo, ¿por qué, William? Es que si le cobra uno, es él, pa. Llego, a propósito, rapan, sí, vea, rapan. ¿Me va a pagar o qué? Ahora el 15 le pago. Le decía, William, como no es de enredador. Claro. ¿Cómo era la de la venta? La del parche, mijo. Es que esta es una historia muy buena, Traicito. Usted ve que esta vaina lo tenemos acá puesto, mijo. Esto sirve para hervir agua, para poder pensar, para oler. Es un difusor, mijo. Si usted toma acá un traguito, hace gargarita. Allá en la Ciudad del Hombre lo usaban para cocinar. Puede echar la patica, la pezuña, allá el limón. Acá hacemos el rondón, mijo. ¿Usted sabe cómo es que es? Acá en Heredia, pues lo llevamos para el estadio y lo tiramos. Ahora que es prohibido tirar cosas. Si no, esta tapita le sirve para cortar la pizza. Le sirve para hacer circulitos para el chiquito. Si tiene una tareita. Y si llega un ladrón, hermano, esto en la cabeza lo puede nucar. Qué buena. Qué buena. Los colombianos son así. Y todo el mundo en la choza así dice. A comprar. Un infomercial de un colombiano es lo mejor que... Ese teléfono que está ahí, hermano, parqueado, yo lo puse para usted. Usted le echa una monedita, le baja y le trabaja todo el día, mijo. Es que está en la esquina porque lo ubiqué mal, pero puede ser todo suyo. Un público, madre, un teléfono público. Así son, madre, así son. Eso muy buena. Somos unos genios colombianos. Grandísimos vendedores. Ya salió Gerardo. Me acaba de escribir. ¿Qué dice? Bin Laden, dígale. Dice, dígale... Atrae que ese fue como el cuarto remate porque nos estaba ardiendo el rancho. ¡Ah! Una quemazón del rancho nos tenía. Era cuando la liga tenía aquel equipazo: Izaguirre, sí, Wilmer, sí. Miso, Solís. Sí. Que a todo mundo tenían feo. Que los Castro. Fue pucha. Dice Gerardo que le estaba ardiendo el rancho. Y era, pero era el remate, se le fue aquí y Odil se tiró al piso. Y Odil, contentísimo. ¿En qué momento lo fue a poner, carajo? Desde que intentó tranquilizarlo y no pudo porque se le fue la bola. Ay, ay, qué bueno. Ya le pegó un patadón a la hielera, ¿se acuerda? No, ¿se acuerda de esa? Sí. Qué buena. Qué modín también. Ah, sí. Todas las caramañolas. Y le dice, Chequito, como hay tanto hidratante, lo bota. Chequito. Que Dios goce, man. Sí, es que eso era lo curioso antes. Los utileros eran muy aquí, ¿verdad? No es que ahora no, pero eran un poquito más cancheros. Sí, eran más cancheros. Sí. Enganchaban y todo, Checo. Sí. Por ejemplo, Carlitos García, después de los entrenamientos. García. Llevaba un sanguchito, ¿se acuerda? Un sanguchito siempre.
un sanguchito y nosotros, García, ¿qué trabajo? Y abría el bolsito y sacaba ahí y nos daba a todos. Sí, se apuntaban los maes, se apuntaban. No, no, Israel Santana era así, ¿verdad, Trae? Pero ese, pero don Israel era muy buena gente, sí. Pero con el que le caía el que bien. Quería, pero el que si, no quería lo tiraba para pero afuera. Si ya usted le cayó mal a él. Chao. Casi que chao, busque equipo. Sí, porque lo mae, mandaba usted los llegaba, carajillos por allá. Sí, usted llegaba, mae, y esos maes. No gastemos hidratante en ese chamaco. Sí, bueno. No, eran no, así. Ahora el uniforme. Ahora es otra historia. Ah, los uniformes, sí, media rota, uniforme viejo. Sí. Eso era muy típico. Y el camerino por allá. El camerino. Chiquito, vaya, cámbiese en allá arriba. Cámbiese allá. ¿Cómo fue una? Alguien contó una y aquí de un mae que llegaba. Sí. ¿Quién fue el que la contó? ¿Fue Lonis o quién fue? ¿Cuál? De un mae que llegaba al camerino, pero que llegaba justamente cuando ustedes estaban cambiando. De la vara es que, mae, usted sabe que casi 30 maes de nudos. Sí. Ya, y más o menos, si el entrenamiento empieza a las 8, usted sabe que a las 11 de la mañana llega. Y entonces el mae llegaba así, mae, como a las 11 de la mañana así, mae. Y ahí cuando todos están desnudos ahí, el mae empezaba. Mae, un ataque así, mae. ¿Y quién era el mae? Un mae ahí. Porque cuidado me demandan como lago, güey. Entonces la verdad es que yo lo vigié al mae. La quería tirar. Yo lo vigié y le dije al Ride y a los maes, mae. Adelante, adelante, mi hermano. Mae. Dele, mae. Uy, vea qué buena esa, mae. Entonces, la vara es que yo lo estoy vigiando, mae. Al gorila Maguila, ¿es usted? Entonces, un día el mae, estamos todos bañando de nudos y el mae entra, era mensajero, entras ahora, mae. Y el mae así. Días. Vuelto loco. Y, mae, llegué al paraíso. Entonces, yo vine y lo vigié. Fue Mauricio Raide que la contó ya. Sí, yo vine y lo vigié. Y le digo a Raide, no, este mae es un rarazo. Gracias, mi hermano. Entonces, un día vengo y le digo, ¡mae! Y hace... Gracias. Pero bien. Le digo, ¿mae? ¿Cómo hizo el mae? Hace así, va, pero el mae le hace así. ¡Ay! ¿O babiaba o qué? Sí, babiando, güey. Y la verdad es que le digo yo, ¡mae, ¿por qué? Usted es mensajero y siempre a las 11 de la mañana llega. Dice, es que yo vine a dejar las cosas para el Saprissa. Le digo, pero la oficina de Saprissa está arriba, este es el camerino. Y el mae... Sí, ¿verdad? Le digo, ¡mae! Y me hace, ¡salga de aquí! Y sale el mae huyendo, weón. Y todo el mundo gritándole. Y el mae, yo atrás del mae, sacándolo, weón. Y después le dice a otro mae, dice, ¿viste a Mayorga? Dice, ¡qué mala gente! Dice, ¿ya no me deja entrar al camerino a las 11 de la mañana? Care barrazo, weón. Taquito de ojo, dice. Le hicieron el chavo, mae, el hombre. No. Qué increíble, mae. Sí, fue Ryder el que la contó. Claro, porque yo esa, en esa época, ¿se acuerda, Trae? Yo me lavaba el pelo con aguacate. Esa la contó Maguila también. Y donde le digo al mae así, y ahí todo verde el pelo, le hago, ¡no vuelvo acá! Y el mae sale y ¡qué bravo, mayor! ¡Qué ay, qué bueno! Y usted con el pelo lleno de aguacate. Y yo con el pelo lleno de aguacate sacándolo, güey. Carrera. Oiga, no, yo tengo una con Saúl y con mi amigo Gabriel, en paz descanse, Badilla. Con Badillita. Gabriel. Es que en esos tiempos, cuando estábamos en Saprissa, se juntaba el Big Mono, que era a morir, ¿eh? Con Paté, con toda esa gente. La verdurería. Con La Bala y todos. Y se juntaba... jugábamos por el queque, claro. Pero nosotros no lo hacíamos por el queque. El equipo que perdía pagaba un asado, entonces eran 10 mil cada uno. Uy, mae. Dolían. Más el Big Mono. Entonces usted en una semana se podía ir de 40 mil pesos. 30 rojos. Entonces esos partidos de los sábados, cuál amistoso ni que nada, era todo el mundo metiendo con todo. Entonces siempre nos tocaba a mí me tocaba con Gabriel, en paz descanse. Y claro, Gabriel y yo metiendo pate y no sé qué aquí. Pero Gabriel, como siempre, meteor. Sí, sí. Entonces llega un toque Saúl. Saúl es muy buena gente, pero... Saúl se enojó porque Gabriel entró una barriga como que la bola se le fue. Entonces le hace Saúl. ¡Padilla! Y se vuelve Gabriel como era de chivo, Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y le hace Saúl. ¡Bien! Se la claro, le hace, ¿qué? ¿Qué hace Saúl? Bien. Puta, se enojó el jefe, güey. Claro, que también era chivísima. Sí, no aguantaba nada, man. En la cancha no aguantaba Qué bueno, man. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial por TDMás. Estamos a nombre de Casablanca. Vamos por Colombia también al primer corte. Aprovechamos, seguimos. Ok, solo por TDMás. Estamos a nombre de Casablanca. Recordarles que...
mire, usted quiere comprarse algo para estos días de Navidad y que no tenga que tocarse la bolsa, así desembolsar un montón de dinero, bueno, aproveche, aproveche y váyase a Casablanca y trate de sacar las cosas que requiera para estos días, para que sea feliz, porque sí se puede. Y se puede, ¿por qué? Porque hay cuotas pequeñas, porque a paguito sí se puede en Casablanca, por supuesto que sí. Para que pueda estrenar en estos tiempos difíciles, no eso se parecía. Limite, vaya a Casablanca. Así es, así es. Tricky. Eso parecía las cremas de Berry, ¿se acuerda? Las cremas que vendía Austin. Oh, sí, Berry, cuando las tenía allá de... My Berry tiene unas muy buenas. Vamos al corte, ya regresamos por temas. Decía, esa paguita. Regresamos por TDMás. ¿Qué está haciendo usted? Compartiendo aquí con Rapan, Mincho y Trae. Costco, man. Llega el utilero de nosotros, cortico. Corto, mae. Corto, oiga. Quiero una ratita. Son toques, con la ley de Costa Rica no se juega, Ponga orden, ¿qué fue lo que usted se robó? Para ver, ¿qué fue lo que usted el se utilero, robó? El utilero Heredia. Entonces, recuperamos el Disman y corto los bolsillos a los El ladrón viajaba en bus. ¿Qué fue ese, Jonathan? Sí. No, cortito. Sí, Jonathan, sí. Se llama Jonathan. Sí, le quitamos el Disman y ya, tome, mancillo, ya los alcanzamos y todo. ¿Y cómo fue la vara, Rafa? ¿Cómo fue? Le metió la mano y qué. Con la ley de Costa Rica no se juega. A ver, ¿qué le robaron al chamaco? Vamos a ver. Sí, nosotros ahí en la vara ya. El chiquito agradecido porque le volvieron el Disman y todo. Y lo volvió. Se monta el bus y dice, mire, Mopirri, salí favorecido, dice. Como ocho rojos. Solo Mopirri, decía. Man, increíble, mae. Ese era ese enano era la muerte. Mae, era la muerte, mae. Macacha casi lo mata, ¿te acuerdas? Sí. Macacha. Sí. Macacha casi lo mata. Porque el mae siempre pasaba jodiendo que Macacha comía mucho pollo. No, Macacha llegó ese día enojado. Macacha come pollo, decía. Macacha, pollofrito. Y Macacha, te hace el bus, estaba aquí, hace, espere que lleguemos, porque Macacha era muy tranquilo, pero de un fuerzón, cuando llegamos, lo agarra Macacha y comienza a pegarlo contra el asiento, suave, Macacha, suave, Micho me meto, porque Macacha no era cualquiera que se le podía meter, porque se volvía loco, pero como yo era compa, me decía, y ya como que lo deja, y hace Jonathan aquí, yo cuarto me hubiera pegado, güey. Mejor. Pero es que cortico era la muerte. Era necio. Era tremendo. La de tíreme el humo. Yo no fumo, pero sí. El hombre. Usaba ahí su weed y la vara, ¿verdad? Claro. Ay, Dios, madre. Estaba una concentración y entonces a los utileros. A todos los ponen en el mismo cuarto. Entonces ahí Corto saca la vara y empieza a hacer el toque, ¿verdad? Y entonces le dice Checo, no, quiere, le hace, no, le hace Checo. No, esa vara yo no, pero tíreme el humo. pero tíreme el humo. Tíreme el humo. No, yo no fumo, pero tíreme el humo. Todos los uniformes mal repartidos y toda la concentración. Con Chequito, mae. Chequito. Memoria lenta y todo. Tíreme el humo, mae. Que Dios goce, Chequito, mae. Repartiendo así, tome, mae. Ya, el uniforme, la idea era Chequito. Y paso, mae. Muy noble el Chequito. Eduardo también. Super Eduardito. Súper estructurado, siempre tenía sus cosas bien guardaditas, bien ordenadito. No, y todo de buena forma, ¿eh? Sí, llegaba sí, siempre, sí. Mae, de buena. Siempre dispuesto. Qué bueno, mae, sí. Qué bueno. Bueno, estamos famoso a nombre de Freedom también. Ucheco. Ahí usted puede ahorrar tiempo, puede ahorrar dinero. Si se montan una Freedom, que tiene más de 17 años de experiencia en el mercado, aproveche por calidad. Se la podemos vender a paguitos también, hermano. Digo yo, porque es que si esa moto usted se la monta aquí, pues puede llevarla a cualquier lado, ¿no es cierto? Sí, es cierto. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Sí o qué? Sí o qué, oigan a este. ¿Y qué tiene que decir de la Casa del Tanque, casa de Cotanque, el mejor tanque del mercado? Es que yo creo que de la Casa del Tanque eso depende de la utilidad que usted le dé, hermano, así el tamaño del tanque, pero es barato, es buenísimo. Dice que los cortes de agua se acabaron, salimos a... Ay, qué bonita ahí está la alineación. ¿Ves? La línea bien, parce. Va a titular, B. Hermano. ¿Cómo no? Oh, mi hijo. Hasta variedad le damos. La variedad se puso la 10. Experiencia va con la 9. Ya la agarró. No, mi hijo, es que esa alineación. Puedes repetirla otra vez, hermano, que no hay problema. Acá hay tiempo, mi hijo. Qué bueno, ahí estamos con los mejores tanques del mercado, sin duda.
No, que es Ecotan. Sí. No, hombre, weón. Y también recordarles que estamos a nombre de LG, que ahora por este mes de diciembre, por la compra de una pantalla grande, el envío es gratis. Gratis. ¿Oí? El envío. Entonces usted nada más la compra, la LG, usted la pide, la busca ahí, la LG UHD TV. Usted nada más la pide, la busca y en el lugar que la encontró y se la llevan a la casa porque el envío es gratis. ¿Sabe qué es lo que me encanta de este pregón? Que va así, despacito. UHD. Tira como a ti. No, es que se enojan después. No, tranquilo. ¿Este Chiny dónde viene? A ver. De Old Chevy, papi. Old Chevy, papi. Sí, estamos hablando de Eco. Una vez Mauricio Ray me lo trató mal, ¿se acuerda? Qué pleito más tonto ese. Sí, le dice, ah, no, Mauricio, así no. Así no. Era chicha. Era chicha. Que la cuente él. Es que muy necio Ray, y entonces... estaba jugando línea 4, pues yo estaba jugando de lateral. No me gusta, pero ahí estaba para jugando. Para empezar, ahí no me gustaba, pero era porque Carlos Johnson le da miedo jugar partidos grandes, entonces me tocaba a mí. Se asustaba. Ah. Entonces, hay varios que les pasa eso. Sí. Entonces tiraba lesión un viernes o un jueves, entonces me tocaba a mí jugar. Me recuerdo que esa vez nos tocaba jugar en el Alejandro Morera, que era semifinales, que fuimos a tiempos extra. Metió un golazo Carlos Hernández, nos eliminó. Pero partidazo, hicimos 1-0. Claro, perdimos 1-0. Y entonces esa vez me toca a mí otra vez, me dice, huevo, ya hemos a la guerra y sin chaleco. Me decía, huevo, porque esa mejenga es bravísima contra Carlitos Castro, Y ni venía jugando yo titular. Y entonces Wright estaba con la vara de la línea de 4, que hay que cerrar, venga, cierre, no sé qué. Entonces ya, yo voy tuanis. Pues ya una vez, ya la otra, qué cabezón, no sé qué, cerrar. Y la tercera vez, ya hay jueder. Y yo le digo, no, Wright, así no. Que por sí Mauricio jugando, eso que es mi hermano, pero Mauricio es un rompebolas de primeras. Ah, sí, claro. Sí, era rompebolas. Mauricio, porque es perfeccionista. Correcto. Entonces era rompebolas, pero qué jugadorazo. De Ray había una muy buena. Era un jugadorazo. De Ray había una muy buena en la época de Don Carlos, ¿se acuerda? De Don Carlos. Usted se la sabe porque usted es involucrado. ¿Cuál? Traicito, Don Carlos me lo castigó hasta algunos partiditos, ¿se acuerda? Cuando decía... Estaba intratable, más asistencia, jugaba todos los partidos. Con Carlos Watson. Partidazo allá en Saprisa, que se la dio a Kur para meterla, más. Sí, estaba 3-1 nos metieron esa intratable. Vez. No, pero ahí no fue, eso fue antes. Pero sí, fue antes. Fue antes, eso fue antes, digamos, porque usted estaba hablando cuando las salías. Pero eso fue antes. Sí, porque Don Carlos estaba acostumbrado, acuérdese, a estar más que todo con juveniles y todo. Entonces, un ejemplo, cuando ya llega a primera y se topa con uno que le gusta salir de vez en cuando, entonces a él no le gustaba. De vez en cuando. No, es que normalmente lo que yo siempre he dicho, yo salía los domingos y salía los miércoles. Esos eran mis días. Pero el viernes también, recuérdese. No, me la van dos años. No, yo viene, miércoles sí. Y domingo. Pero a Don Carlos no le gustaba que uno saliera. No. Entonces ya él andaba vigilando. Entonces, y se fue para el centro comercial. Y me voy encontrando. Yo llegué como a las 11:30. Muy guapo. Camisa de cuadros. De huevón. Try Benes entrando al chante. Pues yo llegué a las 11:30. Pero cuando yo voy llegando, yo llegué. Me acuerdo que ese día yo venía a marcar porque yo tenía una. Yo marcaba en Atenas, me acuerdo. Qué guapa. Ese día me vine, le dije a mi novia, va a llegar a tal hora. Sí, estaba muy guapa, la verdad. ¿Y tan largo? Claro, esos son los milagros de fútbol. Pucha, estaba muy bien, la verdad. Entonces... yo llegué como a las 11:30, pero exactamente, aquí se lo estoy diciendo hoy, 20 años después, no sé cuánto después, yo me tomé, me acuerdo, una cerveza, que ni siquiera me la terminé porque el otro día entrenábamos. Pero Don Carlos me vio entrar, no sé si me vio salir. Y al otro día llegó como loco. ¿Te acuerdas? Aquí lo que hay es un montón de borrachos en este equipo. Yo en realidad, lo que estoy es preocupado, weón.
estoy viendo, está la fiesta en su momento, y cuando veo un negrito bien guapo, ma, acomodándose la camisa de cuadros, bien peinado, Trey Bennett, güey. Bueno. Trey Bennett, güey. Bueno. ¿Ah? Trey Bennett entra. ¿Ah? El otro es bartender en Twitch. Rodrigo Cordero. Y William Sonsín. Es bartender en Twitch y animador en French. Y Sonsín, animador en French. Animador en French. Para arriba. No, me güey, ¿cómo arriba vamos a ganar, güey? Joder, güey. Y le dice. Todos los agarró, man. Me acuerdo que es cierto, era antes porque estaba Ronita González. ¿Sí? Y le dice Ronald González. Diga nombres. Diga nombres. ¿Quién era el otro? Usted dijo que eran tres. Ahorita no me acuerdo el tercero. Y era Mauricio. Era como Mauricio, era el capitán. Como el hijo de él. Se hizo el tonto. No puede ser, man. Tiró, y ya después, adivine, ¿quién era el ejemplo después de todo? ¿Usted? Claro, porque yo dejé ir ahí, salía a otro lado, hice la inteligencia, entonces ya ahí no iba y me iba a otro lado, Oscar. Y sacó el y colmillo. Y aparte eso andaba volando, la verdad. Da bien, entonces Oscar decía, vea lo que ha cambiado, vea la personalidad, vea esto. Estaba como loco con Carlos. Pero hasta qué la buena banda persona me leyeron. Me quería mucho. Porque estaba de capitán. Y me, sí, no, y me tenía, porque se acuerda que me sacó al gimnasio, me lo serví todo. Sí, sí, sí. Salí, sí. Salí al gimnasio, weón. ¿Qué quieres hacerte, Mari Pepino, weón? No, ah, weón. Claro, porque yo salía al gimnasio y yo salía toda esa hora que uno apenas va saliendo, uno sale todo hinchado. Entonces yo decía, ¿quién se me va a meter? Vamos a ver, no sé qué. Y claro, Carlos, cuando ya se volvía loco una vez, se están engañando. Hay que tocarla, hay que tocarla, hay que tocarla. Oiga, déjeme tirar una que es buenísima. Dele. De Papaturro. Yo creo que ya a Paté se la tiré. Papaturro, para la gente que no sabe, es como el... Es que Paté son trillizos, para que sepa. ¿Quién? Les voy a contar. La historia. Ok, Paté es el mayor, ¿verdad? Juan Vainas es el segundo. El mediano, y Papaturro el menor. Y Papaturro es el menor. Paté me va a matar. Paté, te quiero, no, mi hermano. No. Entonces llega Mae. ¿Pero día, quién es el Mae? Papaturro es uno que siempre andaba siempre con Paté para todos lados. Si Paté se hacía, si Paté se hacía el chic o el toque de dona las peor ahora, el Mae se lo hacía también. El mae, todo lo que hacía Paté, se lo hacía. Entonces el mae llegaba ahí al camerino, siempre, entonces le decíamos el turro centeno, ¿eh? Ajá. Entonces el mae, ya buena gente, el mae, pero un día teníamos colectivo los jueves, ¿sabes? ¿Ah? Que se acuerda que eran los colectivos los jueves. Típico. A las 9 de la mañana nos tocaba. Ya, yo estoy durmiendo y me entra una llamada a las 12:30. Ya, yo nunca contesto, pero ese día digo, yo fue puta, cabrón, no voy a contestar. Una emergencia o algo. Y hago yo, ¿aló? ¡Ay! ¡Soy yo, Papaturro! Mae, ¿qué pasó, Turro? Autodenominado. Sí, sí. Mae, estoy aquí en el puente de Zapisa, mae. Me voy a tirar. Y hago yo. ¿Cómo se va a tirar? Mae, aguante, Turro. Y ya me levanto yo. Mae, Papaturro, mae, piensa en Paté, mae. Piensa en su familia, mae, que lo quiere. No, mae, yo estoy cansado. Yo estoy cansado de esta vida, ya, mae. Uy, mae, estoy fuerte, cansado, mae. Yo, mae, Turro, por favor, mae, déme un chance, mae. Ya yo voy por usted. No venga porque me voy a tirar. Y yo, mae, Turro, tranquilo, mae. No, no, no haga eso, mae, por favor, Turro. Y ya yo estoy aquí. Yo estaba con la exdoña mía y la misa de la doña. ¿Quién es? Yo, me hace, mae, yo no aguanto más, mae. Ya perdí a mi novia, mae, perdí todo, mae. Ya yo no quiero vivir, mae. Ya, Turro, no, mae, tranquilo, mae, déjeme ir, por favor. Deme un chance. Si viene, me voy a tirar. Mae, ya era como la 1:30, como 1:40. Yo tenía que entrenar el otro día. Ya hago yo un toque, joder, este mae ya me tiene loco y ya hago yo. ¿Sabe qué, Turro? Si quieres, se tira, hijo de puta, pues yo iré a dormir. Perdón, pero se la tuve que tirar. Era una jodera, ¿no? La, me tenía feo. Lo tenía feo. Me tenía feo. Manipulándolo. Ay, ay, vaya, vaya. Para el sabor que llevaba, tenía casi que venir con madrazo. Claro, no, es que tenía que putearlo. Disculpe, gente, pero tenía que putearlo. Si era un charlatán. Hora y media me tuvo así. Que... ¿Y sabe qué era? Que estaba tapiz. Y puro cuento, man. Era, estaba tapiz. Yo pensé que usted le iba a decir, haga una videollamada a ver si es cierto. Ay, man. En ese tiempo no había. No había. Yo creo que el mae estaba tan dispuesto a... anunciar que se iba a tirar. Mae, qué fuerte, mae. No, fuerte porque a un compañero también le pasó. Había una hembra que lo agarraba en la misma, detrás. Me voy a matar. Y el mae me dice, Mincho, deme un consejo, ¿cómo hago para sacarme esta hembra ya? Me llama en la madrugada.
Que se va a matar. Que se va a matar. Le digo, ay, weón, siga durmiendo, dígale que se mate. Entonces la hembra la llama una mañana y le dice, mi amor, yo sin usted no puedo vivir. Bla, 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 bla. Y la vara es que le dice, me voy a matar. Y le dice, madre, matate. Y pa, la hembra cuelga. Y al rato lo vuelve a llamar y le dice, qué bárbaro, cómo has cambiado. ¡Ay, madre! No le siguió el juego. La mató, la mató. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Qué bueno, man. Claro, ya quería que el maestro se derritiera. Ay, qué buena, man. Que le siguiera el huevo. ¿Cómo has cambiado? Ay, qué increíble, man. Qué increíble, man. Qué historia, man. Es conocido el compa. Es conocido, man. Pero mejor no lo echo al agua. Mejor no tirarlo al agua. Ay, qué fuerte, man. Estoy almorzando y casi escupo toda la comida, dice Alex Solís, mae. Qué grande legal, mae. La gente está muy mal, leer un mensajito. Demasiado bueno, triqui, triqui. Marcela dice, qué rico tiró ese madrazo, dice. Qué grande Rapan, qué bueno el Mincho. Me exploté en el trabajo. Ay, qué bueno, mae, qué bueno. Bueno, y aquí seguimos compartiendo. Casi me vomito, qué bueno estos, mae, dice Alan Brenes, mae. Saludos desde Medellín. Ahí está el señor Kenneth Vargas también. Hay un caballero, hermano, que nos está saludando, Cordero, desde New Jersey. Desde New Jersey. Ajá. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte. Por té de más, en redes no cortamos transmisión, así sí, que aquí seguimos. Quería mandar un saludo también para a un amigo que trabaja en el colegio. Regresamos por TD Más, aquí estamos en nuestro bloque final. Ya se nos fue, qué increíble, no lo puedo creer, man. Voy a tirarme a mi hermano. Quedan 10 minutos y 5 en Colombia nada más y nos vamos. Y falta el doble 4 bloque, minutos. ¿Ah? Falta el otro bloque. Y falta el otro bloque, man. Qué increíble. Y tiramos toda la canción completa. No, hombre, yo le digo, yo le decía. En el otro bloque traemos guitarra, man, y cantamos la canción. La vez pasada le contaba a ellos que yo me junto con Trae, va. Y no acaba. Anécdota. No, hombre, es que hay cara. Jairito, no, no le atea a Jairito hoy. Esa es buena, Jairito. Jairito. Sé que lo tuvo. Sí, esto, Jairito. Demás, es que. De una vez, sorry, Jairito. No, un abrazo, Jairo. Un abrazo. Jairito, ahí está pidiendo la afición, mae. Como no es chichín, va. Chicha, bueno, resulta que me dice, se lesiona. Ya se recupera, ma, en varios entrenamientos seguidos. Y viene y dice, ma, Rapa, ven acá un toque, mae. Ven acá, mae. Yo que Jairito, que pasa. Dígame una cosa, ma. ¿Usted le dijo a Hernán que yo estaba bien? Sí. De la aprobación. ¿Usted le dijo, sí, ma? Le digo, sí, claro, Jairito. Yo le digo que usted está bien, que usted está para jugar el domingo. Qué raro, ma. El negro siempre me apadrina, ma. Y me tiene fuera, ma. Ni siquiera en el equipo de reserva. Le digo, es que, ¿ves? Ahora sí me da chicha. Le digo, ay, pero tranquilo, él echa. ¿A qué le voy a dar chance? Si hoy es viernes, llame. Íbamos papeles, al otro día viajábamos. Qué bueno. No había tiempo, ¿ah? Qué bueno, ¿verdad? Pero me hizo una gran idea. Tengo que tirarle una a mi hermanillo cuando estábamos pequeños. Jewis. De Jewis. La cosa es que mi hermano, cuando estábamos pequeños, era demasiado malcriado conmigo, se portaba mal. Ajá. Pero con mi mamá le respondía mucho. Gordo. Sí, gordo. Entonces llega. Es que así le dicen. Así le decimos a la familia. Gordo. Entonces llega y se le metió un clavo. Y llegamos con un amiguillo a la casa, y entonces mi amiguillo comienza y le dice, uy, che, Wilson, ¿qué pasó? Mi manillo estaba llorando porque se le metió el clavo. Ajá. Y hasta que se le puso esa vara feo, sí, ¿ah? Sí, sangrando y todo. Sangrando y todo. Entonces le decía a Quique, por cierto, se llama muchacho, le decía, che, Wilson, eso lo veo muy mal yo. Entonces, ¿cómo está mi manillo? Llama a mi mamá, trae, por favor. Llama a mi mamá. Yo le decía a Quique, eso lo veo muy mal. Y yo lo veo muy mal y se ponía a mi hermano peor. Yo lo veo muy mal. Entonces le dice Quique, ¿usted sabe por qué se le están pasando esas cosas? Porque usted siempre se ha portado mal con su mamá. Entonces por eso le está pasando eso. Y yo, si usted se portara bien con su mamá, no le pasarían esas cosas. Entonces le dice, mamá, eso no, yo lo veo peor. No, yo sí, llame a mi mamá. Yo llamo a mi mamá. Entonces ya llega y le hace Quique. Jewison,
si usted se salva, porque supuestamente se iba a morir. ¿Ah? Qué madre. Ya lo había matado. Claro, dice el maestro, esa hora se va a morir, entonces le hace. Si usted se salva, usted se va a portar mejor con su mamá. Entonces hace mi manillo. Yo prometo que si yo me salvo, madre, madre, yo me voy a portar bien con mi mamá. Madre, yo lo prometo, madre. Entonces ya, aquí que lo deja como media hora, así ya, con la vara. Y él me entra a la mamá. Y ya se acerca aquí que le ve la vara de clavo y le hace: Jewison, eso es un milagro, está mejorando. Gracias a Dios. Qué necio el gordo. Qué bueno, ah, un romero, ah. Y que se le hizo buenísima. Claro, se la comió. Y nunca más contestándole a su mamá. Nunca. Un abrazo a Jewison. Sí. Bueno, nos vamos de Colombia. Nos tenemos que ir de Colombia. Agradecerle a todos los que nos escucharon a través de la Mundialista 98.7, que andaba ahí en su carrito, que estaba trabajando, que estaba en la casa. Agradecerles que nos siguen, porque es un placer para nosotros contar con su compañía. Seguimos un ratito más en redes y en TD Más, por supuesto. ¿Y aquí Jewison? Agarrando cachetes. Agarrando cachetes. Qué necio. Qué necio para agarrar cachetes. Siempre trae y le digo, qué necio usted con esos cachetes. Venga, alemán, venga. Venga. Qué bueno. Si te quitas, te va peor. No te puedes ir sin Aquil, mae. No, el jefe me regaña. Te regaña, No, no se enoja. Acuérdese que el hijo de Aquil también estuvo con nosotros. ¿Eh? ¿Quién? Dani. Bolapelos. Daniel Rodríguez Araya, un saludo a Dani. Ah, sí, estaba aquí con abajo. La barba. Estaba aquí vendiendo cosas abajo. Sí, pero era portero, Daniel, ¿no? Sí, el portero. Todo, y en Heredia. Trae y yo lo molestábamos porque la contestadora, cuando uno lo llamaba, decía, Daniel Rodríguez Araya. ¿Y por qué? Parecía que estaba cansado. La llaz que la cagaba. Daniel Rodríguez Araya. ¿Te acuerdas que uno antes uno decía por ejemplo a Tim Rupert Davis? Entonces cuando les estaba la contestadora le salía esa vara, ¿eh? A Tim Rupert Davis. Daniel no sé, era que venía corriendo y traía yo toda la vida. ¿Qué me dice? Daniel Rodríguez Araya. Un saludo más. Y yo tuve atrás, yo lo tuve algunos años en Heredia. Yo sabe él que yo le tengo mucho cariño. Ese es el mejor negocio que yo he hecho en buena mi vida. Plata, sí. Buena plata le dieron. Aquil. Más, y a mí me mandaron, yo tenía a Trae y me prestan a Gerald y les vendí los dos. Sí. Y no es mentira. Y a Pupis. Cierto. Y a Pupis. Cierto. Qué negocio ese. Muy sí. Bueno. Un abrazo, Aquil. Un abrazo, cariño. Aquil. Hay que invitarlo. Sí, muy buena persona, Aquil. Grandísimo cariño. Volvido. Dos veces herediano, gracias a Aquil. Sí, sí, él fue el que me llevó a Heredia. Sí, sí, sí. Muy buena gente. Cariño, yo le tengo mucho cariño, es un gran tipo. Muchos años ya de conocerlo. Qué bueno, qué historia, Mike. Hora y media, ya no alcanza hora y media, Mike. Y si yo me enojo, tú sabes cómo yo soy, traicito, tú me conoces, ¿eh? Si yo me enojo, empiezo a decirle todo. Vaya, a Carpio no lo imitas, a Carpio. No, tiene un tono de voz muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Quién se nos quedó hoy, Mike? Se quedaron muchos, Mike. Vamos a tener que volver, Micho. Sí. Sí, a Miso, claro. Mándale un saludo a Miso, man. Me lo topo en Pérez, ve lo que él había, ve. Es que digo que aquí podemos dar a Miso. Yo lo invité, yo lo he invitado, ¿no? Yo le no. conté a él una anécdota de Miso porque Miso es muy particular, man. Y un día me llama, man. Todo el mundo durmiendo, paso por las habitaciones y todo el mundo durmiendo. Una concentración fue. Aló. Rapitan. Sí. Marapitan, dígame una cosa. Marapitan, ¿usted está dormido, man? Usted. ¿Cómo voy a estar dormido, Joseph, si le estoy contando? Ma, ¿usted puede venir a mi habitación, por favor? Yo, sí, claro, está bien. Ya me voy a la habitación. Está en la compromiso. Marapitan, siéntate aquí. ¿Tú ves esas varas que se están tirando bengalas de una para lado para otro? Yo, sí, eso es en mi país. Eso es como a 2 cuadras de mi casa. Y yo, miso, a esta hora me llama para contarme eso. Pero es que yo te quería decir que Djokovic también tenía el saque más fuerte de todo lo que hay en el baloncesto, perdón, en el tenis actualmente. Le digo, ajá, ¿y qué? No, es información que yo quiero compartir contigo. Y es necesario que me llame a esta hora para que me cuente esto. Yo sé, Marapitan, si usted no me cayera bien, yo no lo llamo. Eso era un gesto, como él era así, era un gesto de cariño. Sí, era un gesto de cariño. Otro compa era Andrei, porque solo Andrei le reía las adivinanzas raras que tenía. Terminaba el entrenamiento y se quedaban este y él ahí. Es que le daba como adivinanzas. Yo le contaba chistes y no era como sacarle un colocho a un vidrio. No, 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 no se reía nunca.
Pero él me contaba dinanzas y yo le daba pelota y nos hicimos muy compas, man. Sí, sí, igual sí. Igual con sí. Yewi, man. Hasta dormían juntos a sí, veces sí, sí, y todo. Sí, sí. Yo me acuerdo que a veces salía yo a ver si había pasado algo, al final del entreno se habían ocupado algo y están estos dos contando chistes sí, ahí sentados. Sí, nos quedamos. Un gran es que delicio. Te voy a decir una cosa, rapita, en ese enano es buena gente, me dice. Yo, él siempre me pone atención, yo le digo mis cosas y él está ahí siempre. Pero así era yo, más de particular en su forma de ser. Es un ser humano gente. Excepcional. ¿Tuviste la oportunidad de enfrentarlo, nunca, nada más? Yo lo enfrenté, pero ahora nos hemos visto y hemos conversado y es un chavalazo. Es un excelente persona. La esencia pura del ser humano. Nos vamos, nos tenemos que ir. ¿Ganadores? ¿Tiramos los ganadores? Ajá. ¿O despedimos ustedes más y nos quedamos un ratito más en redes? 2-3 minutitos. Los ganadores. ¿Los tiramos de una vez? Sí, bueno, tiremos los ganadores de hoy. Si usted quiere, yo le ayudo o le digo al parce. Sí, el parce va a tirar los ganadores. El parce va a tirar los ganadores. Bueno, a ver, señor Cristian Sosa Arias Bola, dijo aquel, como aquel que ponen a leer todo corrido, mano. Es que seguro le dicen bola al nombre porque dice que Arias Bola. Ese se ganó los guantes, runic. Se ganó un par, ¿verdad? Para que no vea que sí, vaya a un guante. Exactamente. Bueno. Que pase, a ver. Saúl Chaverri, mijo. Si usted no es falso como el italiano, hermano. Oiga, ay, Saúl. Madre. Saúl Chaverri. Se novio Tarantino. Sí, sí, Tarantino. Ok, Saúl ahí está. La invitación a la fiesta el día de mañana. Mañana, 6 de la tarde, en la Gata Candonga. Y recuerde que los que quieran ir es abierto. Pueden llegar y ahí consumen. O sea, cada uno asume lo suyo, eso sí. Los que van como no invitados, digámoslo así formalmente. Pero pueden llegar porque es un evento abierto. Más bien la idea es que llegue mucha gente. Correcto. Y ustedes están cordialmente invitados los tres, para que sepan. Usted también, Bob, los cuatro. Ok, ok, ok. ¿Qué más tenemos? Falta la gorra. La gorra. Mijo, Graybin, hay que tiene que mandar fotica, hermano, con la gorra, pues. Pues tica. Y el balón. Adriana Fernández. Yo quiero la bola para mi hijo André Araya, dice. Se ganó un balón. Bueno, salud. Vamos. Nos tenemos que ir, desgraciadamente. Un excelente programa. No puedo creer lo que se haya ido hora y media. ¿Qué falta? Ah, bueno, sí, recordarles que estamos sí. En el mes de diciembre. Ey, no, dele usted, güey. Diga algo. Está toda la línea de audio en promoción para Navidad, para que disfruten la Navidad con el mejor audio. Ahí está el mini componente CK57, también en descuento para esta Navidad. Y bueno, y tenemos también el OK75, que también sigue en descuento para esta Navidad. Que los aproveche toda la línea de... Qué bueno, eso digo, oh, yo quiero demasiado este negro, voy a dar un besillo. Sí, hágale el toque Fariña. Fariña. Con el toque Fariña y con la canción de Alemán. No, pero es que yo que no, le conté que me topé a mi Son Pérez, rapidito. Ajá. Y apenas lo veo, me dice, rapitán, va a seguir usted de charlatán, mae. Usted es muy bueno en lo que hace, digo, ¿en cuál de las dos cosas? En las dos cosas, ma, realmente. Qué buena. Y eso pasa, pues, eso fue todo. No. Me abrazó, me besó y todo. Un día esto le digo, Miso, en serio, mae, venite a Colombia. Yo sé que no querés venir acá porque vos sos muy serio, pero en Colombia hablamos de fútbol. En voz de Miso, Campito, no, dice, yo no veo, hace mucho no veo fútbol y yo no voy a batear, dice, yo no voy a ir. Mae, qué grande Miso. Aparte dice, es que yo no tengo gracia, rapitan, por eso es que yo no voy. Sí, pero es un crack, mae, es un crack. Yo quiero agradecerles a ustedes tres porque se va este año y la verdad, gente como ustedes, Mincho, aparte del cariño, el respeto que te tengo, lo que aportás en Costa Rica como figura pública, salió de muy importante, traen y qué decir, tienen una chispa y una luz muy bonita. No, ¿quién dice? Y Rapan es un genio, definitivamente es un genio equivocado de profesión, digo yo. Sí. Agradecerles porque por ustedes este programa también ha sido lo que es. Gracias. Gente como ustedes ha venido a aportarnos muchísimo y eso uno tiene que reconocerlo públicamente también. La verdad que estos son programas, son tan buenos y tan chivas que uno ni habla. Porque ustedes tienen todo para llevarlo a cabo. André, y con el don de, sin lastimar a nadie... vibra positiva, dando historias, anécdotas, sin pasarnos de la raya, gracias a Dios, pasando un buen momento. Todo un madracillo ahí, pero no pasa nada. Una puteadilla nada más, porque la historia lo meritaba. Pero sí, muy agradecidos, la verdad, y las puertas abiertas. Esta es su casa. Y el otro año arrancamos con Turbo, entonces para que así es. Estén ahí atentos, que venimos con mucha chispa. Muchas gracias, mi hermano. Benjamín Mayor Gamora.
Cédula 7, nos vamos. Nos vamos, señores, sí. Nos tenemos que ir. Nos encontramos el lunes. Él no se quejó porque le dieron un Porsche y luego le gustó Alan Alemán. Con cariño para el enano. Alan Alemán.